que ver con más mujeres armadas. Esto es ocurre aquí en la provincia del Chaco, cada vez más mujeres están interesadas por la tenencia legal y por la capacitación para el uso de armas de fuego, obviamente todo por la creciente inseguridad que está viviendo, ¿no? La República Argentina y en particular también la provincia del Chaco. Compartimos con todos ustedes la siguiente nota acerca de este mismo tema. Eh, la verdad es que hubo un leve incremento de lo que es la venta de armas eh, de puño. ¿sí? Nos referimos a lo que son armas cortas, que es eh, pistolas, más que nada pistolas, revólver prácticamente nada, en materia de seguridad. Eh, recordemos que acá en la provincia la venta de armas largas mermó mucho por el tema de las restricciones con las cacerías y eh, la parte deportiva que bueno no se le está dando mucho apoyo pero eh, sí en materia de seguridad la gente está Muchísimas consultas, muchas mujeres que se sienten muy preocupadas eh, tanto por la inseguridad como la violencia de género, eh, muchas consultas de mujeres y también mujeres que están incursionando en lo que es ARMA. Para todas las personas los requisitos son los mismos, ya ¿sí? o sea, sean hombres o mujeres, eh, sin importar la edad, los requisitos son los mismos. Eh, comenzamos con, primeramente tienen que ser mayor de edad, Sí. No 18 años, sino 21, que es lo que eh, la Ley Nacional de Arma exige. Eh, un examen psicológico, un examen físico. El examen psicológico tiene que ser por eh, eh, psicóloga o eh, médico psiquiatra. Y un examen físico también por médico. Eh, se averiguan los antecedentes, no a nivel provincial, sino a nivel nacional, se llama reincidencia, ¿sí? es decir, que la persona eh, no tenga ninguna causa. Esto también incluye violencia de género, o sea, si una persona tiene una denuncia por violencia de género, no puede acceder a la compra de un arma que también es algo que se implementó hace un par de años y no, no estaba. Entonces, algo muy importante que las personas cuando vienen a la armería eh, se le preguntan, si es para uso deportivo, es, ¿qué arma se le aconseja? Pensando en eso, si es para la parte defensiva, vamos, si es una mujer, si es un hombre... Eh, se ven las características físicas, no es, hay pistolas que una mujer en una mano pequeña no, no van, o sea, todas esas hay que tener en cuenta, pero fundamentalmente explicarle que comprar el arma y guardarlo en un cajón, no, porque van a ponerse en peligro a esos mismos y a las personas. Hay que decir, bueno, me voy a instruir, me voy a capacitar para poder tener un manejo seguro del arma. Eso es lo que siempre se aconseja.